las consultas hospitalarias con 61.000 pacientes en espera, las pruebas diagnósticas con 45.000 pacientes en espera, las intervenciones quirúrgicas con 19.200 pacientes en espera, 200 días de media, las listas de espera más altas de la historia de Cantabria. Y el consejero de Sanidad, el gobierno de Cantabria, es incapaz de poner sobre la mesa medidas, es incapaz de dar respuesta a esto. Y además se nos marcha de gira turística por Alemania. Nos preocupa el estado en que se encuentra la sanidad de Cantabria, nos preocupa por la mala gestión del consejero, por su incapacidad para activar lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de nuestros profesionales, por su falta de diálogo, por el desprecio con el que se comporta hacia los profesionales, por su incapacidad para resolver contratos, por las consecuencias de su gestión que nos sitúan a la cabeza de España en listas de espera, en consulta hospitalaria, en listas de espera en la celebración de pruebas diagnósticas, en listas de espera quirúrgicas. El consejero es nulo, es torpe, pero parece que al presidente del Gobierno de Cantabria, a Miguel Ángel Revilla, no le preocupa. Tiene la cabeza en otras cosas, está desbordado, está desaparecido, está ausente. La realidad es que en esta región estamos sin consejero de sanidad y estamos sin presidente.